Esta tarde tenemos la primera declaración que ha dado el receptor cubano Iván Prieto tras desertar aquí en Miami del equipo de Cuba tras el Clásico Mundial de Béisbol. El pelotero ya tiene agente en Estados Unidos y, según dice, no fue nada planificado. Eduardo Yuslami Rodríguez nos cuenta también cómo fue su fuga y cuál es la situación ahora mismo. Alejandra Fausto, muy buenas tardes. Dice que básicamente terminó el último partido, regresó al hotel y ahí fue donde tomó el valor de salir y tomar la decisión de quedarse en Estados Unidos. Abandonó el bautizado por el gobernante castrista Miguel Díaz-Canel, Team Aceres, y ahora está en Estados Unidos con muchos sueños. Por eso decidí ahora en el Clásico, cuando se terminó el último juego, quedarme. Son las primeras palabras públicas de este pelotero cubano luego de escapar del equipo Cuba en Miami. Mira, ¿qué pasa? La decisión mía primeramente fue por temas deportivos, porque yo quiero superarme, quiero probarme en un béisbol de un poco más de nivel. El receptor holguinero Iván Prieto reveló al canal de YouTube Pelota Cubana cómo fue ese momento. Cuando se terminó el juego, llegamos al hotel, fui a la habitación. Y ya después que ya estábamos en el hotel, bajé y sí, caminé, pero no me monté en un carro ni salí por la puerta principal ni nada. Simplemente salí por al lado, por el parqueo, me monté en un auto y me llevaron para otra casa. Él firmó un contrato recientemente con una agencia en Miami que representa a otros deportistas cubanos. Yo no lo tenía decidido ni nada. Simplemente surgió ya después de estar aquí en Estados Unidos. Lo pensé, lo analicé, hablé con mi familia. Es bastante difícil, es lo que te hace dudar hasta el último minuto, porque como quiera que sea, la familia es una parte importante en la vida de uno. Pero simplemente pensando en ella también, en su futuro, en lo que le puedo dar estando acá, y ya, así fue como tomé la decisión. Ahora dice que está contento, aunque extraña mucho a su familia. Esas primeras horas, los primeros días, incluso todavía, es cuando más estás echando de menos, es cuando más extrañas a la familia, es bastante difícil. Él jugó contra Estados Unidos en el equipo Cuba, o Team Aceres, como lo bautizó el gobernante castrista Miguel Díaz-Canel. Todos regresaron a Cuba, excepto Prieto. Ya vendrán con Dios mediante las ofertas de trabajo y las ofertas de algún equipo en alguna liga. Lo principal sería que yo quisiera jugar aquí. Y en todas las entrevistas, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos, Prieto siempre ha agradecido a Dios y no a la Revolución Cubana como otros peloteros en el pasado. Eduardo Esnavez Rodríguez, Telemundo 51.